Here, so tonight we're waiting for Pepin for the event. I don't know what this is. ¿Qué es esto? Está El bonita. humidón. This is a humidor. Oh, beautiful. Oh, how pretty. I want to take a picture of it. Okay. What is this? The White House American Heritage. I don't know what is this. I have no clue what it is. Oh, no, por aquí. Oh, Wow. beautiful. Okay, Very I don't know nice. what it is. I thought it was Pepin cigars. Hey. So everybody's here? I'm here, everybody's here. Daniel. Hola, Pepin. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Todo bien, Pepin. Okay, I'm back home. So, and we have him Pepining here tonight. Miami apoyando aquí a Hollywood. Buen casigal. Hey guys. Vamos a hacer entonces cosplay con esta cantidad que no es para línea regular, que no salga la línea regular, que no estaban variados. Vamos a hacer el cosplay que lo hicimos. Ha sido un éxito. Dice Joaquín que lo tienen loco con esta. No, no, no. Claro. El que le gusta esta línea, cada vez que salga con esta línea, estamos locos por probarlo y fumarlo. Eso, me, eso me dijo Miguelito hace dos días. Tú vas. Está maestro, no, 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 igualmente, igualmente. El placer es mío. Que lleva trabajo, hay que fumarse cada hoja de la mata, de cada finca, de cada zona. Tú tienes que fumar de cada lugarcito de la finca, de cada parte de la mata, de cada rinconcito. Puede ser que tú tengas una finca y tú dices, todo yo lo veo igual, y tiene cuatro sabores distintos, la misma hoja de arriba, el mismo ligero. Now in Nicaragua, there are basically 3,000 ligeros that are cultivated there. Corojo 99, Corojo 2006, y Criollo 98. 98. Es el más fuerte de todos. 98 is the strongest of all the ligeros. Which one? Sí. Criollo 98. We want a strong share amount. But the interesting thing about all this Corojo, all these ligero leaves is that to really understand how they taste, you gotta smoke them from different parts of the plant, from different cultivation areas, because believe me, the flavors will vary a lot. So here's where the art of designing a cigar is, that the designer, you know, tastes, has to smoke all those ligeros to really, to feel it, exactly, all of it, to really be able to tell, okay, this goes with this, if they want a stronger cigar, or a lighter cigar, or a medium cigar. Por ejemplo, las ediciones especiales tienen una semilla que fue la semilla tradicional de Cuba. Por muchos años, la primera semilla que existió en Cuba, que es el pelo de oro. Pelo de oro. Es el tabaco más famoso, que de ahí se derivan todas las otras semillas que ha sacado Cuba. Son híbridos de esa semilla, pero ese es el patrón. Yo lo siembro a riesgo de que cojo mucho menos quintales, pero es para darle al fumador una cosa superior. Nada tiene que ver un tabaco pelo de oro con un tabaco de las otras características. El pelo de oro lo reúne todo. Ese lo llevaron los indios a Cuba. Ese no se sabe quién lo llevó. Ese estaba en Cuba cuando llegaron los españoles. The original plant was called pelo de oro, gold's hair. Every other Cuban seed is a hybrid derivative of that seed. So, you know, he plants pelo de oro because it's a traditional thing. Traditional. And at risk that the harvest will yield smaller bundles. Right. See, all the hybrids have been manipulated just to create bigger amounts of tobacco. Right, that's what En Cuba esa semilla está prohibido sembrarla porque es muy adicta al moho azul. Right. Es muy adicta al moho azul. Está prohibido sembrarla. In Cuba, it is prohibited to plant pelo de oro seed because that seed is the a blue mold affects it too much, and they don't want an infestation. El campesino que siembre pelo de oro en Cuba y el gobierno lo vea, pierde la tierra. You lose it in Cuba, you are caught cultivating pelo de oro, you will lose your land. Pierde la tierra. Sin embargo, yo lo siembro en Nicaragua.
yo tengo los productos para que él no produzca modo de oro. El modo azul. Yo tengo el producto para combatir el modo azul. Y yo saco un pelo de oro en Nicaragua que yo no lo vi. En los años que yo tengo, yo nunca lo vi en Cuba. Con un porte, bueno, 6 hojas menos que un corojo 2006. 4 hojas menos que un criollo 98. Tal vez 8 o 10 hojas menos que un habano. Pero unas hojas con un dulzor y unas características que parecen de comer. Cualquiera lo masca y no se lo fuma. Sí, he harvests pelo de oro en Nicaragua and he has the right chemicals to combat that blue moth. And it is such a sweet tobacco, even though in that plant he will yield 6 leaves less than the other plants or 8 leaves less. So the yield is always lower, but it's a better tobacco if you want a very sweet type of tobacco. Ahí está el respeto de un fabricante propio al fabricante del gobierno, la misma comparación que hace ahorita. En Cuba te buscan la producción de qué me da más hojas por mata. Y yo busco qué mejores hojas por mata. No me interesa la cantidad de hojas, me interesa la calidad de las hojas y el gusto para el fumador. In Cuba, the big thing is how much leaves can this plant yield versus his attitude is how many good leaves one plant produces. So in Cuba, it's just they want to produce more leaves. Hay fabricantes que imitan a Cuba. No voy a decirles quién, pero hay fabricantes que lo que quieren es muchas hojas. Yo lo que busco es la calidad de las hojas. Yo sacrifico la producción por la calidad. So his process is just to produce a quality product versus a high yielding product. Así es la cosa. Una pregunta. Venga. ¿Qué piensa de por qué no saca un tabaco capa candela? Una edición especial. Se puede hacer. Se puede hacer. Tonight we're waiting for Pepin for the event. I don't know what this is. ¿Qué es esto? ¿El humidor? ¿Eh? ¿This is a humidor? Oh, beautiful. Oh, how pretty. I want to take a picture of that. Okay. What is this? The White House American Heritage. I don't know what is this. But I have no clue what it is. Oh, no, por aquí. Wow. Oh, beautiful. Okay. I don't know what it is. I thought it was Pepin cigars. Hey. So everybody's here? I'm here, everybody's here. Daniel. Hola, Pepin. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Todo bien, Pepin. Okay, I'm back home. So, and we have him Pepining here tonight. In this. Miami apoyando aquí a Hollywood. Cuenca cigarro. Hey guys. Vamos a hacer entonces cosplay con esta cantidad que no es para línea regular, que no salga la línea regular que estaba variando. Vamos a hacer el cosplay que lo hicimos. Ha sido un éxito. Dice Joaquín que lo tiene loco con esta. No. Claro. El que le gusta esta línea, cada vez que salga con esta línea, estamos locos por probar y fumar. Eso me dijo Miguelito hace 2 días. Tú, está maestro. Igualmente, placer es mío. Que lleva trabajo, hay que fumarse cada hoja de la mata, de cada finca, de cada zona. Tú tienes que fumar de cada lugarcito de la finca, de cada parte de la mata, de cada rinconcito. Puede ser que tú tengas una finca y tú dices, todo yo lo veo igual, y tiene 4 sabores distintos, la misma hoja de arriba, el mismo ligero. Now in Nicaragua, there are basically 3,000 ligeros that are cultivating there. Corojo 99, Corojo 2006, y Criollo 98. 98. Es el más fuerte. El 98 is the strongest of all the ligeros. Which one? Criollo 98. We want a strong cigar now. But the interesting thing about all this Corojo, all these ligero leaves is
that to really understand how they taste, you gotta smoke them from different parts of the plant, from different cultivation areas, because believe me, the flavors will vary a lot. So here's where the art of designing a cigar is, that the designer, you know, tastes, has to smoke all those ligeros to really, to feel it, exactly, all of it, to really be able to tell, okay, this goes with this, if they want a stronger cigar, or a lighter cigar, or a medium cigar. Por ejemplo, las ediciones especiales tienen una semilla que fue la semilla tradicional de Cuba. Por muchos años, la primera semilla que existió en Cuba, que es el pelo de oro. Pelo de oro. Es el tabaco más famoso, que de ahí se derivan todas las otras semillas que ha sacado Cuba. Son híbridos de esa semilla, pero ese es el patrón. Yo lo siembro a riesgo de que cojo mucho menos quintales, pero es para darle al fumador una cosa superior. Nada tiene que ver un tabaco pelo de oro con un tabaco de las otras características. El pelo de oro tiene, lo reúne todo. Ese lo llevaron los indios a Cuba. Ese no se sabe quién lo llevó. Ese estaba en Cuba cuando llegaron los españoles. See, the original plant was called Pelo de Oro, Gold's Hair. Every other Cuban seed is a hybrid derivative of that seed. So, you know, he plants Pelo de Oro because it's a traditional thing. Traditional. And at risk that it, the harvest will yield smaller bundles. Right. See, all the hybrids that have been manipulated used to create bigger amounts of tobacco. Right, that's right. En Cuba, esa semilla está prohibido sembrarla, porque es muy adicta al moho azul. Right. Es muy adicta al moho azul. Está prohibido sembrarla. In Cuba, it is prohibited to plant pelo de oro seed because that seed is the a blue mold affects it too much, and they don't want an infestation. El campesino que siembre pelo de oro en Cuba y el gobierno lo vea, pierde la tierra. In Cuba, you are cut cultivating pelo de oro, you will lose your land. Pierde la tierra. Sin embargo, yo lo siembro en Nicaragua. Yo tengo los productos para que él no produzca moho de oro. El moho azul. Yo tengo el producto para combatir el moho azul. Y yo saco un pelo de oro en Nicaragua que yo no lo vi. En los años que yo tengo, yo nunca lo vi en Cuba. Con un porte, bueno, 6 hojas menos que un Corojo 2006. 4 hojas menos que un Criollo 98. Tal vez 8 o 10 hojas menos que un habano, pero unas hojas con un dulzor y unas características que parecen de comer. Cualquiera lo masca y no se lo fuma. See, he harvests pelo de oro in Nicaragua, and he has the right chemicals to combat that blue mold. And it is such a sweet tobacco, even though in that plant he will yield 6 leaves less than the other plants, or 8 leaves less, so the yield is always lower, but it's a better tobacco. You want a very sweet type of tobacco. Ahí está el respeto de un fabricante propio al fabricante del gobierno, la misma comparación que hace ahorita. En Cuba te buscan la producción de qué me da más hojas por mata, y yo busco qué mejores hojas por mata. No me interesa la cantidad de hojas, me interesa la calidad de las hojas y el gusto para el fumador. In Cuba, the big thing is how much leaves can this plant yield versus his attitude is how many good leaves one plant produces. So in Cuba, it's just they want to produce more leaves. Hay fabricantes que imitan a Cuba. No voy a decir de quién, pero hay fabricantes que lo que quieren es muchas hojas. Yo lo que busco es la calidad de las hojas. Yo sacrifico la producción por la calidad. So his process is just to produce a quality product versus a high yielding product. Así es la cosa. ¿Qué piensa de por qué no saca un tabaco capa candela? Una edición especial. Se puede hacer. Se puede el hacer. To not to come up with a tobacco that somebody already is producing. So, you know, he says in the past, you know, the reason box press cigars were kind of marketed or invented was because sometimes there were some defects on the leaf, and the best way to remove this imperfection on the tobacco was to put them on a box press, and somehow the defect will disappear or be hidden away. Just for the same reason of why do they have aluminum tubes with cigar in them, because the leaf is ugly, there's imperfections. So when you look at a box with tubes, well, you see a consistency of a tube
with the same color, so it's the same concept. Boss press is traditionally used to hide some defects, not because somebody wanted to make it a square cigar. Se inventó para eso, para tapar defectos. Cuando tú veas una caja abierta de 10 tabacos y los 10 te lo están enseñando, ese tipo sí, lo que está vendiendo es Mickey Bean. Porque eso es primera limpia. 10 ahí y los 10 lo está viendo. Cuando ve la caja de dos camadas, en la camada abajo hay un pescadito que no se parece al otro, cualquier cosita. ¿Cuál? Pero la caja abierta de 10, como el Monte A en Cuba, tiene que tener el mismo color y está en... Todo tiene que ser igual. Y son gemelos, un clon, uno de los dos. Ajá. Según tu experiencia de más de 30 años... Espérate. No, de más de 50. Más de 50, bueno, no quiero nada. Sí. Papi, déjame, que pasemos, deja que traduzca, porque sí, los demás no entienden. Well, it goes back again that sometimes you see a box of 10 beautiful cigars on top, but then what's underneath? You know, you start removing, whoa, the changes. So many techniques to hide a well-produced tobacco. You know, one of them is the box press and the aluminum. En una caja de tabaco de 25 vas a encontrar 13, 12 tabacos arriba. Son los mejores. Son los mejores, igualitos, 12 gatos, iguales, rubios. En la capa abajo vas a encontrar un gato negro. Ahí te puedes hallar una sorpresita, sí. Siempre te va a dar una sorpresita. Now Miguel is saying that in a box you may have 10 beautiful cats. White cats. Tobacco's looking the same. No, white, rubio. Rubio. Okay, blonde cats. But underneath, yeah, all of a sudden you have black cats, different. So like again, there's many ways to hide imperfections of tobacco boxes. Una pregunta. ¿Cuál piensa que es, según tu experiencia de tantos años, cuál piensa que es la vitola más antiguo que puede haber existido en esta obra? Es un Salomón, pero distinto, cortico, pero es figurado. Como el Despidio Valdés. Como el Despidio Valdés. Eso es lo más viejo. What is the oldest que yo conozco cigar size? No. And it's a cigar size called Salomón. Parecía un Salomón, pero cortico. Look like a Salomón, but only a little short. En Cuba decían Sorullo. Sorullo. Yo voy a hacer un nombre de eso, Sorullo. Es figurado, el que hacían los guajiros. Hacían en su casa, se lo metían en un plástico, en el, abajo del sombrero, y a guataquear. Y a cada rato sacaban un cachimbo de aquello y se lo ponían en la boca. Very, very similar to what the Cuban country farmer used to roll. Hand roll it in his house and el under the hat, he'll have it and then pull it out. No se usaba morde ni nada. Es el tabaco más antiguo. Pepín, ¿cuál es su favorito tabaco? Para fumar. Bueno, mira, para yo disfrutar un tabaco de verdad y darme lujo y eso es una Gran Corona. 9 y un cuarto por 48. He's asking, what's his favorite size? Gran Corona. Pero ¿cuál? Pero para fumar tengo que fumar robusto. ¿Por qué? Porque yo me fumo de 12 a 13 diarios, de distintas líneas. Yo todo el día estoy probando. Si voy en el carro, estoy probando. Si estoy en la compañía, estoy probando. Si yo veo una pequeñez nada más que me salga en un tabaco, ese ya no sale. Yo lo tranco en el guajado. Él tenía tiempo de salida, pero ese tabaco va y le falta un mes en camarada y no se vende. Por ejemplo, ahora hay un desborde de un tabaco de los que nosotros hacemos que todo el mundo lo está pidiendo porque le dieron una cantidad de puntos. Sin embargo, yo tengo ese tabaco y no se va a entregar a la tienda porque ese tabaco le falta todavía. No se pensaba que iba a venderse ese tabaco. Ese es el tabaco más antiguo. This is the oldest tobacco size and shape de ever made. Fumar. My father. My father robusto. No, ese es el mejor que yo he fabricado en mi vida. Y creo que no vuelva a ser otro. La edición limitada. La edición limitada de my father. No, como ese tabaco, el que lo disfrute va a ver la complejidad de ese tabaco. Tiene 5 semillas. Zona que le dan mano a eso, para uno llevárselo a la boca. Vas entonces a la preindustria y vas a ver despalillo, vas a ver pilones, vas a ver bandeando, vas a ver todo el proceso completo. La fábrica se mete el año así, la agricultura no. So what he asks is what's the capacity of a tour to his facilities in Nicaragua? Well, he just reiterated that to do that you have to ask his daughter Yanni Garcia, who handles that part of the operation. But the best time to go to the factory is not right now because they are just starting planting season. So, you know, these plants are going to be grown in a special area, then put on the ground. Él lo vio. So it's around January, February, where you're going to get to see the whole operation. Mira,
De entrada te voy a decir, huerco asado en la finca. Ah, yo sé todo. Huerco asado con gris, yuca, chicharrita. Ahí vas a ver, dentro de la Vega de Tabaco está esa casa. Ahí nos sentamos. Yo vi. Si quieren comerse un toro, no estamos en Cuba, podemos matar un toro, hacer bité, lo que quiera la gente. Oye, ¿qué vamos a comer un torito? Vamos a comer un torito. Basically, going to be a feed. There's going to be roasted pig. There's going to be rice and black beans. You know, basically everything. En febrero vamos a preparar un tour. Lo que puedan fumar. Él dijo muy modestamente que la operación de él es pequeña, pero en el canal 2, si no me equivoco, en Nicaragua, cuando él hizo el opening, que fue el cura, el principal, yo lo vi en internet, el cardenal de Nicaragua, él emplea, en aquella época eran 800 personas. Ya va por 1200. Y le puso techo para que las personas pudieran cenar en un lugar cómodo. ¿Por qué? Porque otra fábrica están cenando en el sidewalk, al lado, en la calle. Y él les puso, los acomodó, le dio buena vestimenta. Y en aquella época eran, que eso fue el año pasado, eran 800 personas. Sí, hay 1200 ya. Ya trabajan 1200 en la operación. Hablaba una cosita rica que leía a probar a este Vegas cubana, no lo había fumado nunca. Eso es el Cohiba. Eso es el Cohiba de Cuba. Pregúnteme y hazme comparaciones con los tabacos. Deja que traduzca primero porque he said something that we want everybody to understand. Basically, one of the things that he just returned that about a year ago, there is a total of 800 people working in the facilities in Nicaragua. A year later, there's over 1,200 people. Now, he's returned that he's done something very well for his workers. He basically built them a dining area covered, you know, with walls, with tables, versus you go to other places where they fabricate and cultivate tobacco, and people are basically eating on the floor and the sidewalk. They've been building a facility so they could, you know, have a better working environment. And a series of buses to take them from their residences to their places of work. Okay, you know. I have a question before you go. Tengo una pregunta antes de que vaya el tema de época sobre la fábrica. La fábrica tiene, es acondicionada en aire. Sí. Sí. He provides air conditioning to his workers. Los tabaqueros, el empaque, todo es bajo aire acondicionado. Y vestido En la en la parte de materia de donde se despalilla y eso, no puedes tener aire acondicionado porque te secan el material. ¿Qué pasó? Mira quién llegó, la reina la guayabera. Entonces, por eso no allí no hay aire. Mira, bro. Wikipedia está abajo. Ya estoy dejando hojas. Mira, de la cosecha de este año, toda la capa es sol. Yo tengo una finca, tres fincas son. La Estrella, el Pedrero y la Magí, que es la María. De las Marías, yo estoy sacando.